La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid realiza una serie de actividades complementarias a la docencia, como visitas a diferentes industrias y explotaciones agrarias. En esta ocasión, los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar y observar el proceso de obtención de aceite de oliva en una almazara ubicada en la provincia de Toledo que se ha acogido a la extracción mediante el denominado sistema de dos fases, que es el sistema mayoritario en España en la actualidad. En una visión histórica de la evolución de los sistemas de extracción, cabe mencionar que anteriormente se utilizaban sistemas discontinuos de extracción, como la prensa hidráulica ligada a molinos llamados de empiedro, que conservan las almazaras como una prueba de su dedicación a esta industria desde tiempo inmemorial. A partir de los años 70, se introducen en España los sistemas continuos de extracción mediante centrifugación. En primer lugar, el sistema de tres fases y posteriormente, a partir de la campaña 91-92, el sistema de dos fases, al cual se ha acogido la almazara que en esta ocasión visitaron los alumnos. El proceso comienza con la entrada del camión en la primera dependencia, denominada patio de la almazara o troje, donde tiene lugar la toma de muestras para la clasificación de las aceitunas en base a su calidad y pureza. De acuerdo con los valores obtenidos, se paga al agricultor y además estos datos ofrecen información de los parámetros a controlar en las próximas operaciones con el objetivo último de conseguir el mayor porcentaje de aceite de calidad. Para realizar la separación de impurezas, la aceituna pasa por una limpiadora y lavadora. El fruto, ya libre de impurezas, pasa a la nave central donde se realizan las operaciones propias para la obtención de aceite. En la segunda dependencia, denominada nave central, los estudiantes pudieron observar el proceso mediante el cual la aceituna se somete a una trituración en un molino metálico y cuyo objetivo es la ruptura o fragmentación de la estructura de la aceituna para facilitar la liberación del aceite. A continuación, la pasta formada pasa a la batidora con el fin de formar una capa continua de aceite para facilitar la separación sólido-líquido. La batidora mayoritaria en el sector es de tipo horizontal, con una camisa de calefacción y un agitador que lentamente mueve la pasta, aunque la evolución de la tecnología ha puesto a punto batidoras verticales que evitan la oxidación al estar cerradas herméticamente. Una vez la pasta está preparada, tras estas dos operaciones anteriores, sale de la batidora y es transportada mediante una bomba al decanter de dos fases, en el que se realiza separación sólido-líquido. La pasta entra en este extractor en el que, por efecto de la fuerza centrífuga y el movimiento de un tornillo transportador interior, se separan las distintas fases. El decanter de dos fases entra en España concretamente en la campaña 91-92. Hasta entonces se utilizaban decanter de tres fases, con sus tres correspondientes salidas, para aceite, alpechín y orujo. En este caso, como pudieron comprobar los alumnos, el aceite que se obtiene del extractor es un aceite muy turbio, con impurezas y alta humedad. Por tanto, pasa a continuación por un tamiz vibratorio o vibrofiltro para eliminar las impurezas más groseras y seguidamente por la separadora centrífuga vertical, que lleva a cabo la separación líquido-líquido parcialmente, operación que culmina mediante decantación en la bodega. A través de la segunda salida del decanter de dos fases se obtiene el orujo húmedo, alperujo, que debe someterse a un secado para reducir la humedad hasta una cifra menor del 50%, a partir de la cual puede ser destinado a biomasa o producción de aceite de orujo u otros fines. En el sistema de tres fases, el orujo obtenido es mucho más seco, puesto que el agua de vegetación se obtiene en la tercera fase, producto denominado alpechín. De ahí que en este caso existan dos centrífugas verticales debido a que la separación de fase entre aceite y agua es incompleta. La bodega es la tercera dependencia de la almazara. En este caso, la bodega está compuesta por depósitos de acero inoxidable. En esta etapa es importante seguir manteniendo la separación de calidades en la organización de la distribución de aceites en los depósitos, de igual forma que en la fase de recepción de la aceituna para conseguir el objetivo último que se persigue, lograr el mayor porcentaje de aceite de calidad.
En la estanqueidad de la bodega se consigue, mediante decantación, la purificación final del aceite. Los depósitos cuentan con dos salidas, una a media altura a través de la que se obtiene el aceite ya purificado y otra en los fondos, denominados borras o turbios, que son los que acumulan los productos de decantación y que deben pasar directamente a refinería. Los alumnos pudieron observar, de manos de los técnicos, una muestra tomada a través del orificio de purga y comprobar la gran cantidad de impurezas que aún contiene, lo que pone de manifiesto que el tiempo de decantación no ha sido suficiente. No tiene acidez. Una vez transcurrido el tiempo necesario de decantación en los depósitos para conseguir la purificación, se procede, previo al envasado, a la clasificación en categorías. Una de las determinaciones para esta clasificación es la valoración organoléptica, que se realiza en una sala de cata utilizando una copa oficial de características específicas. Esta valoración es hoy en día fundamental para que una empresa fidelice a sus clientes. El producto elaborado llega finalmente al consumidor tras las correspondientes operaciones de envasado y comercialización.